Thank you.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor, nuestro patrono, el Señor de Mayo, esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Damos desde ya el agradecimiento a la familia García Patricio, que nos acoge, o más bien que acoge la imagen de nuestro patrono, el Señor de Mayo. Agradecemos por su cariño, por su dedicación de preparar este hermoso altar. Y vamos a rezar por ellos. Y seguimos rezando por las familias. Voy a poner como intención en este momento, en esta estación, las familias. Es decir, todos ustedes, todos nosotros. Pero especialmente me refiero a papá, mamá, las familias de aquí, de esta comunidad, nuestra comunidad parroquial, de nuestro distrito. Y ciertamente entonces por sus hijos, pequeños, grandes, también por los enfermos. Ya rezábamos en la Santa Misa por aquellas personas, hermanas y hermanos que están quizá ya postrados en la adultez, en la ancianidad, con dolores, un poquito enfermos. También vamos a pedir especialmente por ellos más adelante, pero también son familias que han hecho esta tradición buena de honrar de todo corazón, con vida, con acción, al Hijo Altísimo de nuestro Padre Dios, el Señor de Mayo. Todos nos unimos orando. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No me dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. No creo, no llega, no creo.